Buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos de Food 2.0. Bienvenidos a una edición más. Mi nombre es Fernanda Andrade y los invito a que se queden conmigo durante la siguiente media hora para tratar los asuntos más sobresalientes acerca del balompié. Pues este programa va a estar muy muy bueno porque vamos a estar platicando acerca de la selección mexicana, los partidos que ha disputado durante la semana, así como el draft que se llevó a cabo ayer del fútbol mexicano y las revueltitas de cada semana. Si les parece, para comenzar, vamos a ver el siguiente video y continuamos para hablar del primer tema. Mexicanos de bombo y bandera, orgullosos de amar esta tierra, mexicanos de paz, no de guerra. Dale, dale, México, México. Mexicanos de lucha sin tregua, con el fútbol tatuado en las venas. Mexicanos de fe sin fronteras. Dale, dale, México, México. Te llevo en el corazón. Mexicanos al grito del fútbol, en la cancha todos somos uno. México, te llevo en el corazón. En el video que acabamos de apreciar hace algunos momentos, vimos que se trata de la selección mexicana, que pues va a tener una agenda muy muy apretada todo lo que es el mes de junio. Primeramente pues comenzó la semana pasada, el viernes, con un partido amistoso en contra de la selección de Nigeria para medir más o menos qué tanto nivel traían. Pues bueno, en este partido pudimos ver que en el primer tiempo, al minuto 12, Aldo de Nigris falla la primera oportunidad que tuvo México de concretar un gol. Posteriormente, al 14, después de un centro de barrera, otra vez de Nigris aparece, cabecea, pero el arquero pues salva lo que pudo haber sido el 1-0. Fue hasta el minuto 20 cuando Chicharito Hernández, después de un centro de barrera, aparece en el área, empuja el balón y pone el 1-0. Después de esto, llega una gran jugada de Nigeria que José Jesús Corona evita que se concrete, pero en el momento que hay como un rebote, Pablo Barrera mete la mano y sale expulsado. Entonces pues nuestra selección se quedó con 10 jugadores, además de que aparte de todo esto se marcó un penal a favor de Nigeria, el cual fue cobrado por Brown para poner el 1-1. Al minuto 39, pues Nigeria se pone al frente del marcador en 2-1, gracias a un gol de Gerardo Torrado, bueno, autogol en este caso, que intentó desviar la pelota, pero en lugar de hacerlo fuera de su área, la metió hacia las redes de José Jesús Corona. Ya para el segundo tiempo, al minuto 69, Reina abre la cancha con Salcido. Salcido manda el balón al área, llega Javier Chicharito Hernández y anota el 2-2 que empataba el encuentro. Al 73, Severo Mesa tuvo una oportunidad, envió un disparo, pero sale muy desviado. Y es así como termina el partido con un marcador de 2-2. Muy bueno para la selección en este caso porque se le vio un funcionamiento bastante, bastante agradable. Hubo jugadores que destacaron muy bien. Pablo Barrera lamentablemente sale expulsado, pero podemos apreciar que ya va recuperando cada vez más ese nivel que nos tenía acostumbrados cuando se fue a Europa. Y pues bueno, si les parece, vamos a ver las siguientes reacciones del partido y continuamos para hablar de lo que fue el partido de ayer en contra de la selección de Jamaica. Como siempre, me pongo a las órdenes, ¿no?, del entrenador. Creo que se han venido haciendo bien las cosas y bueno, estoy con mucha confianza, esperemos seguir por ese camino. Y el equipo yo creo que mostró solvencia, determinación, que fue muy importante. Sabemos de lo que nos estamos jugando, estamos comprometidos y bueno, simplemente que disfruten, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y que ellos simplemente disfruten en sus casas. Todos los partidos los tomamos con mucho respeto y hoy no fue la excepción, pero te digo, lo importante es Jamaica, ¿no? Te vas tranquilo por cómo se jugó, por la confusión que se tuvo al frente,
creamos muchas opciones. En lo personal, obviamente, te vas con ese saborcito, ¿no? Ese mal sabor de boca de que no la metí, porque tuve las opciones, pero hay partidos así, ¿no? Estamos creando muchísimas llegadas y, bueno, las circunstancias nos lo complicaron, pero bueno, lo tratamos de llevar a cabo y, obviamente, regresar en el marcador, que bueno, que gracias a Dios fue lo que se dio. Bueno, 3 puntos, es lo más importante. Aquí, obviamente, con el corazón, con lo que sea, tratando. Bueno, pues después de ver estas reacciones de José Jesús Corona, Javier Chicharito Hernández y Aldo de Nigris, vamos a platicar acerca del encuentro que se dio el día de ayer por allá en Kingston en contra de la selección de Jamaica. La verdad, pues fue un partido bastante flojo en donde ninguna de las selecciones quiso arriesgar mucho, pero es extraño porque ya son las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, entonces sí se esperaba que pues fuera un partido un poquito más agresivo, sobre todo porque en la edición anterior estos dos conjuntos dieron muy buen partido, incluso Jamaica mostró muy buen nivel, cosa que no pasó ayer. Pues bueno, Javier Chicharito Hernández, pudimos observar que jugó de enlace, no estaba en su posición, y pues después de un primer tiempo que la verdad estuvo para el olvido, al minuto 47 Aldo de Nigris mete lo que es el primer gol del encuentro y el único después de un centro de Salcido, como sabemos, pues remata de cabeza, entonces ahí pone el 1-0. Se termina la primera mitad, comienza la parte complementaria y pues no hubo muchas llegadas destacadas, excepto al minuto 53 y 72, cuando José Jesús Corona hace unas muy muy buenas atajadas que pudieron haber terminado en goles en contra de México. Al minuto 81, Andrés Guardado envía el balón por encima del travesaño y ya casi para terminar el encuentro, Chicharito Hernández tiene una oportunidad en frente a la portería, pero pues le ataja el portero. Y es de esta manera como termina el partido, como lo mencionaba anteriormente, no muy brillante para la selección, pero pues lo importante es que se sacó el resultado, los 3 puntos que ayuden para que pues sigue en su camino rumbo a Brasil 2014. Algunas reacciones que se dieron del partido fueron por parte de Chicharito Hernández, quien dijo, así era, ganar o ganar, y gracias a Dios lo pudimos hacer. Y de José Jesús Corona, quien se dijo estar muy agradecido con José Manuel de la Torre por la oportunidad que le está brindando de ser el arquero titular de la selección mexicana. Entonces, pues bueno, así fue como concluyó este partido. Y pues el siguiente compromiso de la selección sería el día de mañana en contra de Panamá, en punto de las 8:30 de la noche. Pues bueno, esta selección ya se ha encargado de, como podría decirse, calentar un poquito los ánimos del partido, ya que sacó un video, el cual se les va a mostrar a continuación. Oye, Pancho. ¿Qué, Paco? Yo creo que ya nos fuimos a la chingada. ¿Por qué, Paco? Pues fíjate que no le ganamos a los gringos. No le ganamos a los catrachos. Ni a los rastas le ganamos, güey. Pareciera que estamos jugando en tacones. Y lo peor, Paco, es que ahorita nos toca con Panamá. Ese partido va a estar peludo. Peludo y con caspa. Oye, Pancho. ¿Qué, Paco? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?